¿Qué onda Nicademia? ¿Cómo están todos los Nicadetes y todas las Nicadetes? Qué gusto verlos otra semana en donde les voy a presentar y estoy extremadamente emocionado porque el tema de hoy, neta, es magia, magia negra. Antes de empezar con el tema de hoy, ¿cómo estás, Goro? Eh, me hubieras avisado, no me había puesto <laughs> en el layout. Perdón, goro, te agarré de la nada. Aquí andamos, aquí andamos, andamos todo, todo chido. Qué chido, ¿tenemos calor o no tenemos calor el día de hoy? Eh, me acabo de, me acabo bañar, de bañar, así, bañar, así que, no. que no. Eres de los que prefiere frío o <laughs> calor. Frío mil veces. Has ganado en la vida, es la única manera de ser, y quien no piense así. Bye. Fuera de aquí. Ah, sí. no, no es cierto. Pre que, que les guste lo que quieran que les guste. Muy bien, chicos. Goro, porfa, llévame al estudio que tenemos que ver el tema de hoy un saludo a JF53 Gaming, un saludo a Lisa Coconita, un saludo a Ricky Reyes que se está conectando por primera vez el día de hoy, mucho gusto en verte creo que, no, sí, eh, te contactamos por Reddit, gracias por este, unirte a este stream y aquí eh, les podemos resolver todas las dudas y todo lo que quieran saber sobre producción musical ok chicos, tal vez han Uh, notado que últimamente hemos estado hablando mucho de, de efectos vocales, hemos estado hablando de autotune, de la producción vocal de, Ara, de Ariana Grande, tuvimos a Natu como invitada para que nos cantara un poquito y nos hablara de vocal coaching y esta semana vamos a hacer un tema más o menos relacionado, lo hice como el mes de las voces, la siguiente semana hacemos vocoder, pero aunque sé que han escuchado de autotune antes, a que no sabían que autotune es nada más un efecto de delay literal o sea autotune es un efecto de delay este retraso este eco que luego podemos meterle a las voces como este como hola 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 ese mismo efecto es también autotune y si tienes nada más una línea de delay puedes hacer autotune lo cual es todavía más increíble no déjenme mostrarles cómo vamos a pasar a este mi pantalla y les muestro aquí. Lo que están viendo es Reason. Igual y para los que ya este, para los que ya eh, han producido bastante música, ya ubican Reason muy bien. Para los que no les explico qué es, Reason es básicamente software de producción musical que intenta emular efectos que encontrarías en hardware en la vida real. O sea, te trata de dar su contraparte física tanto así. Que puedes literalmente conectar y desconectar todo cable que necesites, como si de verdad estuvieras usando el hardware. Yo lo este yo lo usé porque están haciendo esta emulación de una máquina de eco de cinta. Y vamos a ver si les puedo mostrar un ejemplo acá. Delay, tape, machine, hardware. Hay, hay tal cosa como un este como un eco de cinta. O sea, hay máquinas que puedes abrir que tienen literalmente una cinta de grabación adentro con el objetivo de hacer delay. Es un proceso entre complicado y no, cómo sucede esto, pero básicamente es, capitaliza el hecho de que entre una cabeza de, de una máquina de cinta y otra hay una cabeza que graba y otra cabeza que reproduce. Las dos las puedes escuchar al mismo tiempo. Como hay una distancia física entre la cabeza que reproduce y la cabeza que graba, esa distancia física la puedes convertir en un efecto de eco, en un como escuchas primero esta, una cabeza de un lado y luego otra cabeza de otro lado, y esa distancia literalmente se vuelve una diferencia de tiempo. Entonces, a esto se le llama tape delay. The echo que están viendo aquí en mi Reason es una emulación del tape delay. No, o sea, está como haciendo, ay, como si hubiera una máquina de cinta allá adentro y la diferencia entre las dos cabecitas te generan una repetición de que escuchas una cabeza y escuchas otra leyendo la cinta, ¿no? Entonces, neta, 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 con esto puedes hacer autotune. Déjenme mostrarles cómo. Primero, les voy a mostrar que tengo aquí, tengo aquí puesto, vamos a poner el mute todo para que no se escuche todo el loco. Tengo aquí una muy sencilla grabación de mi voz haciendo nada más. Ah, 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 ahí está. Ah, lo metí en un sampler. O sea, en este dispositivo que reproduce mi voz una y otra vez. Ahí está. Dejaré checar que si sí se los estoy mandando. Sí, se los estoy mandando. Ahí está. Si sí, no lo escuchan, me avisan. Pero bueno, es nada más mi voz haciendo. Ah. Ahora, a mi voz. Le voy a poner, antes de mostrarles mi autotune, the echo, o sea, este mismo delay aquí. Chido. Fíjense, vamos a quitarle el sync hacia el tempo de la canción. En teoría, una línea de delay sirve nada más uh, para esto, ¿no? O sea, en estricto uso, sirve para hacer repeticiones. Este rollo lo vuelvo a poner acá. Ahí está. Este es el típico, típico uso que le damos a un, este, a un delay. Nada más hacer repeticiones. Eh, voy a quitar el tempo sync para que esta perilla de tiempo sea eh, cualquier tiempo que yo quiera. ¿no? Fíjense, está en milisegundos. Entonces puedo poner la repetición a más o menos 500 milisegundos de distancia. Y así hago sonar esto. Cada repetición está a 500 milisegundos de distancia. Hay un botón aquí que es crucial. Déjenle, hago zoom. Que dice Keep Pitch. Si Keep Pitch está activado, ah, muevo esta perilla y se escucha mi voz nada más haciendo A ah, y ya. Pero ahora vamos a desactivar Keep Pitch. <laughs> y aquí es donde se empieza a poner muy bueno. Vamos a poner mi loop de A. Ah, ah, ¿Qué demonios acaba de pasar? Estaban escuchando mi voz normal al mismo tiempo que el delay. Voy a volver a poner esto desde acá. Está loquísimo, ¿no? O sea, esto... Suena como que le estás haciendo scratching y los uh, efectos digitales de scratching funcionan con un delay. O sea, si tienes un efecto de scratch, tienes un delay en realidad. ¿Por qué demonios el delay genera este ruido tan loco? O sea, es increíble, ¿no? Que dices: pues es nada más una prillita y suena que lo puse en una tornamesa e hice scratching. ¡Woo! La respuesta a esto, chicos, es el efecto Doppler. ¿Quién lo iba a pensar? No, este, ya sé qué canción está sonando en tu cabeza ahorita, Gro, no. <laughs> es una canción muy grosera. Chicos, el efecto Doppler. O sea, lo que acaban de escuchar no lo van a creer, pero es el efecto Doppler. Han tal vez oído hablar de este efecto Doppler, especialmente si son fans de, de, de uh, Big Bang Theory. Saben que Sheldon se disfraza del efecto Doppler en algún punto y hace este como no para demostrar lo que hace. Y sí, eh, el efecto Doppler es eh, dicho, digamos, onomatopéicamente, es eso que hace que las cosas suenen "cuando pasan junto a ti, ¿no? No es un fenómeno que sucede en nuestra cabeza, o sea, no es psicoacústico, es un fenómeno físico que de verdad tiene fundamentos en la acústica y en la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Imaginemos que tú estás uh, viendo una ambulancia pasar. El típico ejemplo, ¿no? La ambulancia está emitiendo ondas sonoras. Las ondas sonoras viajan en el aire con una direccionalidad. Y la ambulancia también. O sea, todo lo que viaja a través de una distancia va en cierta dirección. La velocidad del sonido en el aire tiene una velocidad fija, o sea, no cambia de velocidad. En el aire a 20 grados centígrados, en el agua es distinto, bla, 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 bla. Lo único que quiero que entiendan es que el sonido tiene una velocidad fija en el aire, su velocidad no cambia. Y ya sabemos todos de la prepa o secundaria que eh, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, hay una cosa que no cambia aquí, la velocidad, y hay una cosa que sí cambia aquí, la distancia. Esto quiere decir que se va a alterar nuestra relación de tiempo. Fíjense, mejor explicado. Supongamos que una ambulancia se está alejando de ti. Si la ambulancia se está alejando, la ambulancia se mueve, vean la flecha naranja, en dirección contraria hacia donde viajan las ondas sonoras, ¿no? Entonces, fíjense, la, la ambulancia va contrario a las ondas sonoras. Sonoras. Eso quiere decir que las ondas sonoras, a las ondas sonoras les toma cada vez más tiempo llegar a ti. Porque si están muy lejos, les toma mucho tiempo que hace unos segundos cuando no estaban tan lejos, ¿no? Entonces al principio le va a tomar 100 milisegundos al sonido a llegar a ti. Después le va a tomar 200 milisegundos. Después le va a tomar 300 milisegundos en llegar a tus oídos desde la ambulancia. Cada momento que pasa... Este se va alejando la ambulancia y se tarda más en llegar a tus oídos, el tiempo incrementa. Y del lado contrario sucede todo lo contrario. Cuando la ambulancia viene hacia ti, este, cuando la ambulancia viene hacia ti, la ambulancia, flecha naranja, se mueve en la misma dirección que las ondas sonoras, dándole un apoyo a las ondas sonoras, porque si la ambulancia viene hacia ti y al sonido le toma 500 milisegundos en llegar, Después le toma 400 milisegundos en llegar, después le toma 300 milisegundos en llegar, 200, 100, hasta que ya está enfrente de ti y le toma un milisegundo en llegar o algo súper chiquitito. O sea, el tiempo que le toma el sonido en llegar a, este, a tus oídos es cada vez menos, porque la distancia es cada vez menos. Entonces, dado que conforme se mueve la ambulancia, el sonido tiene que recorrer menos y menos y menos distancia, se tarda menos y menos y menos tiempo. Esto provoca el fenómeno visual que están viendo aquí en este diagrama, que es así, de, si la ambulancia viene hacia ti, las ondas sonoras se aglutinan todas, generan una frecuencia más aguda, porque si una compresión de aire está cerca de otra, está cerca de otra, está cerca de otra, esas son vibraciones muy rápidas, sonidos muy agudos. Del lado contrario sucede lo contrario. Conforme se aleja, cada compresión está más lejos de la otra, más lejos de la otra, más lejos de la otra, más lejos de la otra. Separando la distancia entre onda sonora y onda sonora, generando una frecuencia más grave. O sea, esto es un fenómeno físico. Y esta es la razón de por qué sabemos por qué el universo se está expandiendo. Aplicado a sonido, esto es como agudo grave, ¿no? aplicado a la luz, porque la luz también tiene el efecto Doppler, esto es así, cuando algo se acerca a ti es azul y cuando se aleja es rojo. O sea, cuando un carro pasa junto a ti es levemente más azul cuando se acerca y levemente más rojo cuando se aleja. Gracias a, a todo lo bueno del universo, el universo, conforme lo vemos en el cielo, es rojo. Y lo agradezco mucho porque se imaginan que el universo fuera azul. Eso querría decir que se está acercando a nosotros y no creo que queramos que el universo entero se esté acercando a nosotros, ¿verdad? Mejor que se lea un poquito más. Tenemos aquí en el chat unos comentarios. Workaholic en sábado por evento. Grábame así como si mi voz fuera relativa, nos dice Alexandre. Oh, Dios mío, ¿ok? Ulises nos dice clásico y relativista y pues se da porque como los frentes de onda mantienen una distancia más corta entre sí mismos dependiendo de la dirección de la fuente del movimiento, por supuesto que sí, Ulises se escuchará como un tono más agudo, de los frentes de onda, exacto. Ulises, me queda muy claro que tienes un perfecto handle sobre el efecto Doppler y esto nos va a ayudar a la explicación que sigue. Y si la ambulancia llevaba un herido, pues escucharías los, los gemidos de dolor en, en Doppler. Ok, este, Eddie, me deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias, Eddie. Sí, mi cumpleaños fue el jueves este, y me la pasé de lujo tragando puro sushi, mi comida favorita, aparte de los tacos al pastor, por supuesto. Este, y sí, en efecto, mi cumpleaños es el día de la Tierra. Así como Earth Day is my birthday. Enfos. Muy bien. Um, muy bien, y cadetes. Entonces, ¡fiu! sé que fue una explicación un tanto larga, un tanto involucrada, pero básicamente lo que está sucediendo cuando yo le doy vuelta a esta perilla es el efecto Doppler. Fíjense, cuando hago esto, se vuelve más agudo, porque mientras menos tiempo se tarde, es como si se estuviera acercando. Al principio se tarda un buen. Luego se tarda menos, se tarda menos en llegar a ti el sonido, se tarda menos en llegar a ti el sonido, se tarda menos en llegar a ti el sonido. Esto es como si se estuviera acercando, o sea, el lado agudo del efecto Doppler. Y al contrario, lo contrario del efecto Doppler, más grave. Se tarda más en llegar a ti, se tarda más en llegar a ti, se tarda más en llegar a ti, se tarda más en llegar a ti. Muchas gracias por las felicitaciones, J53Gaming y Ricky Reyes. Fíjense, entonces, basado en lo que acabamos de decir, si le vuelvo a dar play a mi voz, Acá. Ahora el otro lado. Ahí está. Nota que si lo intento mantener este constante, sí, como que agarra una sola nota fija. Ahí es donde empieza el autotune, porque en efecto puedes mantener esto perfectamente fijo. Chequen, voy a automatizar esta perilla, o sea, voy a hacer que se mueva independientemente, sin ayuda nuestra. Vamos a automatizar esta perilla y voy a dibujar esta línea que va a permitir que esta perilla se mueva por sí sola, ¿no? Ah... Y... Sin manos, mamá, mira... ¡Qué loco, ¿no? A ver, vamos a hacerlo hacia la dirección contraria. Y no tan largo. Acá. Ahí está. Y me parece... Ahí está. Sí. Oh. <risa> <risa> ok, notarán que cada vez que da la vuelta en la perilla, hace este como... ¡Wii! no, ¡Wow! <laughs> no, o sea... Todo horrible, pero sí se escucha mi voz transpuesta porque yo no puedo hacer un movimiento súper constante sobre la forma de, sobre la perilla, pero en la automatización de Reason sí puede. Entonces, aquí empiezan a ver dónde estamos sacando este autotuno. ¿no? Vamos a escuchar mi voz original con esta voz este, transpuesta. Hay un intervalo musical ahí, ¿no? damas y caballeros, una tercera. Yo estoy cantando un do y mi delay acaba de hacer un mi. Entonces, esto es esencialmente lo que hace autotune. Autotune lo que hace es primero detecta qué nota estás cantando. Luego lo compara con una con una tabla de qué nota deberías estar cantando, ¿no? Es la que estás cantando y la que deberías estar cantando. Entonces, una vez que sabe cuál cantaste y cuál debería estar sonando? Autotune le pone una línea de delay a tu voz original con la perilla movida a la velocidad correcta para que suene más agudo o más grave. Pum. Eso es autotune, chicos. Así funciona autotune, así funciona todo armonizador, incluso este efecto que puedo poner sobre mí. Este efecto de aquí es un este es una línea de delay es un delay con una perilla que se mueve dinámicamente acá. Ah, pero notarán que la perilla como que rebotaba y hacía como este wow horrible, no, este como guau, asqueroso. Entonces, <laughs> para evitar eso, chequen lo que los ingenieros de este software hicieron de una manera muy inteligente. Voy a darle mute a este y aquí está mi voz otra vez ya en audio. Y fíjense aquí lo que tengo. Es mi voz ya transpuesta hacia una tercera. Ahí está. O sea, yo empiezo cantando do y el delay hace mi. ¿No? Y aquí no hay ese jalón feo. Solo hasta que se resetea el loop, escuchamos este otra vez, ¿no? Pero porque se reseteó el loop de audio, no realmente por los delays. ¿Qué hice aquí? Un crossfade. Chequense. Puse dos delays haciendo lo que me acaban de ver, eh, de mostrar. Solo que fíjense en la relación de tiempo entre las dos perillas. Goro, danos la, la pantalla expandida para este. Fíjense en la, en la relación de tiempo entre estas dos perillas. Notan que cuando una está, este, una está moviéndose a la mitad, la otra apenas va empezando. Cuando esa llega a la mitad, la otra va terminando y así se van intercalando. Y para no escuchar ese jalón feo, se wow, wow. Haces un crossfade. Intenté lo mejor que pude. Deberíamos estar escuchando nada más uno de estos a la vez, pero bueno, no. O sea, creo que me quedó medio cruciado el crossfade. Wow. Entonces, esto es literalmente cómo funciona Autotune. Lo están viendo ahora sí que encuerado, ¿no? El procesamiento. O sea, Autotune son dos delays trabajando en conjunto cíclicamente de la misma manera para este transponer eh, tu voz y básicamente lo que estás eh, ejerciendo es el efecto doppler sobre tu voz autotune es la expresión del efecto doppler sobre tu voz ejercido por un efecto de delay intercalado en crossfade chido Uf, sé que es mucho no uh, sí si algo no quedó claro de todo esto, por supuesto me pueden preguntar por el chat. Creo que este es uno de los temas más densos que he dado, pero también uno de los que más me emociona por lo mismo, ¿no? Entonces, ahora pasemos a todo lo que puedes hacer con un delay. Uf. Cerremos todo esto y vámonos acá. Un delay eh, lo tomamos como si fuera un solo efecto. En realidad son muchos componentes. Un delay en, en, en fundamento sería entra el sonido al delay, este sale también, y nada más tienes una perilla de tiempo, de pues el delay lo único que hace es retrasar la señal, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? 500 milisegundos, un segundo, dos segundos, ya. En esencia, eso es un delay. También le podemos poner esta cosa llamada retroalimentación para generar una repetición tras otra. Básicamente lo que hace la retroalimentación es lo que sale del delay, vuelve a entrar el delay sale del delay, vuelve a entrar el delay. El único objetivo de esta perilla de feedback o retroalimentación es que en vez de que sea como eco, eco, que la retroalimentación, como pueden ver en el diagrama, haga eco, 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 eco. eco, eco. Que tengas varias repeticiones, ¿no? Que una repetición se repita a su vez y la repetición de la repetición se repita y la repetición de la repetición de la repetición se repita, ¿no? Entonces, para eso sirve la perilla de retroalimentación. A veces les ponemos low pass filters, eso no lo voy a cubrir hoy, pero es básicamente para este hacer efectos de alejamiento o que no le estorbe tanto a la voz original y el que me importa ahorita es esto. Me acaban de ver automatizar la perilla de tiempo. Se puede seguir automatizando la perilla del tiempo de maneras muy locas. Puedes hacer que esa perilla se mueva automáticamente este, que se mueva automáticamente para generar diversos efectos. Y aquí está lo que estábamos anunciando en Instagram. este Ah, por cierto, en el chat, delay, delay, es muy importante el delay. Conozco toda la vida de Diego, nunca he dejado de hablar de delay. Así, <laughs> Kyoshi es mi hermano. Entonces, él sabe que toda la vida ha hablado de delay porque es absolutamente maravilloso. Ulises, buenísima, Nico, no sé dónde habría escuchado esto antes. Ya, ah, pues qué bueno que te aproveche, Ulises, y en lo que te podamos ayudar en la academia, tíranos tu pregunta y con gusto te ayudamos también. Mind Effect Blown de, de Eddie Amaro. Que bueno, I'm glad. Ese es el efecto que quería lograr hoy. Que volarles la cabeza. Entonces, como anunciamos en Instagram, el flanger, el phaser, el chorus, el reverb, todo esto son delay. Los doublers son delays. Entonces, ven ya todo lo que tenemos. Autotune, chorus, phaser, flanger, doubler, reverbs. Todos estos efectos en su gran mayoría son delays. Con excepción del reverb, que a veces también puede ser por otros algoritmos y así. Pero, neta, casi todo lo que le puedes meter a una guitarra, con excepción de las distorsiones, son delays. Sí, flanger, phaser, chorus, reverb, todo esto son delays. Y aquí en esta tabla les muestro cómo. Para esto voy a sacar un arma secreta que tengo aquí. Lo que están viendo es un delay programado por mí mismo programado por un servidor, como decimos aquí en México, ¿no? Este... Uh, lo programé el año pasado. Fue una verdadera labor de amor. Les muestro un poquito de... Eh, esto es nada más el programa... Como que presenta todos los demás módulos de... No, no les voy a dar una clase de programación, pero bueno, sí necesitan también programación de efectos de audio. Eso es algo que también que puedo hacer y estoy muy este, emocionado de también poder enseñárselos en el verano. Los veranos normalmente doy cursos de programación de plugins de audio por si quieren aprender a hacer sus propios efectos de audio para uso en su propia música. Este... Sí, eh, en efecto, Elven King, yo hice ese plugin donde lo pueden descargar. Uh, vamos a dejar un link en el Discord de la Nicademia para que lo puedan descargar. Es un poquito complicado este, instalarlo ahorita, pero les dejamos las instrucciones por si lo quieren utilizar y cliquearle a mi logo, que es una maravilla, cliquear mi logo y que cambie de color. Eso me tardó nada de rato. <laughs> Pero bueno, este mi plugin es gratis. Chisos, 1, 2, 3. Sí, en efecto es gratis, es completamente freeware e incluso les doy el código por si ustedes quieren modificar mi plugin a su gusto. Esto no es un plugin que quiero hacer por vender. Me, eh, como parte de mi desarrollo personal me quiero convertir en programador de audio y esto es parte de mi portafolio. Entonces, si quieren eh, el código de mi delay o nada más usarlo, ya todo hecho. Pueden cualquiera de las dos, se los pasamos en el Discord de la Nicademia. Luego le doy los archivos a Goro. Muy bien. Entonces, basado en eso, um, ok. ¿Cómo hacemos que un delay sea todos estos efectos? Estamos bien acostumbradotes y acostumbradotas a que el delay sea un típico este, efecto como este. A ver, déjenme ponerlo acá. Sí, con un poco de feedback. <laughs> Sorry por esto, pero aquí está otra vez mi voz. Uh, ahí está. Ah, pero me dejen, le pongo el dry wet. Vamos wow, wow ¿mucho <laughs> En efecto. Uh, wow. Entonces, escuchan ahí. Uh, esas repeticiones a los lados. Ah, por cierto, si están escuchando la Nicademia en su celular, en este momento les recomiendo muy cañón, pónganse audífonos. Porque esta parte de la Nicademia se va a poner loquísima en el campo en estéreo. Entonces, si me están escuchando en sus monitores de audio, perfecto. Si no, vayan, corran por unos audífonos, aquí los espero. No, no es cierto, no los voy a esperar. Pero este les recomiendo: si no, pues está bien, escúchenlo desde la bocina de su celular y tampoco hay problema, ¿no? Ok. Entonces les digo, estamos muy acostumbrados a que el delay es este efecto que es nada más este, una repetición, ¿no? Bien, no es lo único que puedo hacer. Eh, vamos a modificar ciertos parámetros aquí. Voy a hacer que el delay sea nada más 20 milisegundos. Le voy a quitar el feedback y voy a escuchar nada más el delay. Igual que lo que estábamos haciendo en Reason, ¿no? Este... Ahí, quito el ping-pong. Quitamos el filtro. Quitamos este ruido analógico. Ahí está. No está haciendo mucho el efecto ahorita, más que un retraso de 20 milisegundos es prácticamente nada. ¿No? Este... Ay. Chido. Y voy a meterle aquí este... <laughs> ¿Qué está haciendo esto? Este, este LFO está moviendo automáticamente el tiempo de delay. Lo pueden ver con... Esta visualización color cian que tengo acá. ¿Notan cómo se mueve la línea azul? Es lo mismo que si agarrara esta perilla y la hiciera así con el mouse, ¿no? Para no tener que hacerlo con el mouse. Pues lo hago con esto, ¿no? Ahí está. Mismo efecto que lo que hicimos en Reason, ¿no? Con los settings apropiados puedes hacer diversos efectos. Por ejemplo, vamos a hacer flanger. Flanger, necesitas un delay de menos de 10 milisegundos. Perfecto, pongamos 10 milisegundos. Ah. Ahí está. Bueno, 10 milisegundos o menos. Necesitas que esta parte que se está moviendo automáticamente, que haga 6 o 4 ondulaciones, 6 o 4 vibraciones por segundo. Entre 6 y 4 vibraciones por segundo, perdón. Entonces voy a decirle, ok va, vibra cinco veces por segundo. Y vamos a ver si esto nos genera flanger. Ah, puede que sí, puede que no, solo nos falta un elemento, la voz original. Ahí está. Esto es un flanger. El mejor de los efectos. El mejor efecto siempre es Flanger. Patrocinado por Goro, el Goro Flanger. Muy bien. Es, es el mismo efecto que me ven utilizar aquí, por ejemplo, si quieren que digas un nombre. Esto es Flanger. Ah, un poco más rápido. Pero si, sigue siendo Flanger, ¿no? Muchos de los efectos que encontramos en TikTok son delays, hechos Flangers o Chorus y así. Entonces, con este. Con esta tabla podemos hacer lo que sea. Vamos a hacer un pequeño uh, chorus. Va, tenemos que ponerlo entre 50 y 20, ¿no? Vamos a ponerlo en 40 milisegundos. Ahí está. Y tiene que oscilar entre 0.5 y una vez por segundo. ¿No? Entonces va a, va a oscilar 0.75 veces por segundo, ¿no? Uh, va a ser mucho más lento, definitivamente. Uh, Ahí está mi chorus. Nice, ¿no? En materiales, por supuesto, les voy a pasar esta tabla. En materiales de Discord, perdón. Eh, les voy a pasar esta tabla para que sepan cuáles settings necesitas poner en tu delay. Por cierto, tiene que ser un delay que explícitamente diga variable delay o tape delay o LFO delay. Cualquiera de estas palabras claves es la que necesitan. Hay efectos que no. Hay delays que no tienen esta capacidad y no lo van a poder hacer si no tienen una manera de variar el tiempo este, automáticamente, ¿no? Este, ¿qué efecto usaba Kira de Death Note para sonar uh, malévolo? Ay, sí vi todo Death Note, pero se me olvida el efecto bueno, ahorita. Ahorita. <laughs> ahorita lo busco, este Eddie y te digo qué efecto era, dame un segundo. Um, sí, cuando le hablaba por teléfono, ¿no? Um, yeah. uh, phone voice, ¿no? Chris Love. Uy no. Eddie, si te pudiera pedir un favor, si, me, si nos mandas este en el chat. Uh, un link a donde encuentres la voz de Kira con gusto te podemos contestar qué efecto es este pero bueno por el momento aparte de que les voy a poner esta tabla este en el en el Discord en materiales si cuando les pase delete eh, notarán que este ya hay varios presets aquí hechos por ejemplo está flanger ya predispuesto uh... está chorus también que acabamos de hacer uh... Facer igual, les puse los settings para el Facer uh, y otros mucho, mucho más locos, ¿no? Les puse también. Uh, este me encanta, este es mi favorito personal, se llama Computer Shut Me Down y es que la computadora. Uh, I love it. Uh, Por supuesto, usando el efecto Doppler para hacer efectos de pitch. El vibrato de TikTok. Uh, y muchas, muchas otras cosas más cuando bajen este Dilet. Uh, Unas ardillas locas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes que ver en Dilet, ¿no? Uh, super. Acabo de hacer uh, en Do, literal. No puedo creer. Uh, ya, por favor, salgamos de esto, ¿no? Entonces, uh, oh, no puedo dejar de escucharlo. <laughs> La armonía. Ah, ah, ok, este... <laughs> uh, miren, todo este viaje hacia el delay lo saqué de una pregunta que me hizo mi amigo este, Pablo. Pablo Sauti es un artista independiente que acaba de sacar un single. Se llama Selfie Prohibida. Este, igual les ponemos sus redes en, en el chat o en el Discord este, para que tengamos unas recomendaciones igual de la semana. Y Pablo, que también es un productor, arreglista, ingeniero, me hizo una pregunta muy específica. Mi pregunta para la Nicademia el día de hoy es ¿Cuál es la diferencia entre el Has Effect, eh, el Chorus, el Flanger y Facing? A ver si Nico nos puede explicar cuál es la diferencia. Entonces, chorus, flanger y facing ya lo cubrimos, ¿no? Pablo menciona uno más, que es el efecto has, ¿no? Um, puesto muy fácil, el efecto has es. Eh, ¿El de los aguacates? El de los aguacates y el de la Fórmula 1, por supuesto. No, este, el efecto has es la manera en que tus oídos se vuelven estereofónicos. Es muy fácil de entender lo que llega primero a un oído. O sea, si hay algo haciendo un ruido a lo lejos de ti, ¿no? Y le llega primero a un oído que al otro, ese objeto está en dirección del oído al que le llegó primero. O sea, si un tigre ruge a tu izquierda y el rugido del tigre llega primero a tu oído izquierdo y luego al derecho, el tigre está del lado izquierdo. Entonces, el cerebro está constantemente midiendo diferencias de tiempo minúsculas, neta, en orden de milisegundos, para determinar desde dónde vienen los sonidos. Hagamos una demostración muy fácil de ello, ¿no? Voy a poner Dilet aquí en mi voz, en Dual Mono. Y voy a darles tiempos de, de, este, de delay distintos al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho van a tener diferentes tiempos. Primero, los ponemos iguales. Ahorita, si están en audífonos, esto se va a volver súper obvio. Si están en celular, esto no se va a notar ninguna diferencia en absoluto. Pero bueno, o sea, si un lado... Lo tenemos en 25 y el otro lado también... Lo, ay, lo voy a poner en couple, perdón. Este, sí, está en 25. Y el otro... Ay, no, porque se me borra. Qué raro. Bueno, si los dos están en 25... Uh, pues realmente no escuchamos diferencia alguna, ¿no? O sea, es nada más... Llega a los dos oídos por igual al mismo tiempo y está en medio. Pero en cuanto muevo el tiempo de un lado... Los que están ahorita en audífonos acaban de sentir un gran como What the fuck, ¿no? ¿Qué acaba de pasar, no? O sea, moví el lado derecho a 27 milisegundos y el lado izquierdo a 23 milisegundos. O sea, a tu oído izquierdo le llega 4 milisegundos antes mi voz que a tu oído derecho. Y eso es el efecto has. O sea, te ayuda a determinar de dónde viene un sonido. Obviamente, como este, eh, como te llega primero al oído izquierdo, tu oído, tu cerebro dice, ah, está del lado izquierdo. Notan como mi voz se carga muchísimo del lado izquierdo, sin tener que panearlo. Se siente muy raro, ¿no? Ahora. Con este fenómeno psicoacústico, con este engaño que le podemos dar al cerebro, podemos hacer algo muy loco. Les acabo de enseñar cómo un delay se puede mover dinámicamente. O sea, puedes mover la perilla del tiempo de retraso dinámicamente. Si tú agarras y haces que el efecto HAS sea dinámico, o sea, que haz de cuenta que en un oído esté así de 23 milisegundos, 25, 27, 23, 20, 18, 23 milisegundos otra vez y así, y el otro, el, la, la otra, este, el otro audífono está haciendo lo mismo, o sea, de que 23 y luego 18 y luego 25 y luego 27, o sea, si en tus audífonos está cambiando el tiempo en el que mi voz llega constantemente, tu cerebro se confunde cañón. Tu cerebro no tiene idea de dónde viene el sonido porque está tratando de detectar todo el tiempo este, de dónde proviene el sonido. No o se está como de estoy calculando para acá o para allá, pero ya cambió. Pero no, dónde está, no? Una vez más, los que tengan eh, audífonos ahorita se van a meter un viaje muy cañón. Este vamos a poner: esto es el bus 2 y está en pre-fader. Sí, va. Les voy a dar mi voz con el efecto hash dinámico. O sea, el efecto has... Vean, aquí tengo 23 milisegundos del lado izquierdo, 24 milisegundos del lado derecho, pero los dos se están moviendo constantemente. Nunca se quedan fijamente en 23 y 24. Cambian. <laughs> Notan lo raro que es que de repente está como aquí, luego se mueve acá y luego todo este rollo. O sea, es, es muy este desconcertante, ¿no? Sin embargo, esto puede ayudarte mucho a ensanchar tu voz en una mezcla. ¿A qué me refiero? Si lo mezclas con el original, y ahí va el tip musical, si mezclas esto con el original. Uh... vuelves tu voz en general más ancha, porque ahora tienes un canal, el original, que suena normal, suena sin efecto alguno, y lo mezclé con los que tienen efecto. Ah... Lo voy a bajar hasta que ya no sea tan notorio que hay tres voces mías. Ah... Notan que conforme lo enciendo y lo apago, se va haciendo más ancho y más este angosto. O sea, es, es muy raro, pero en una mezcla eh, musical esto te ayuda a ensanchar la voz de una manera muy elegante. La voz se oye como que ocupa más espacio del que realmente ocupa, porque estás engañando a tu oído todo el tiempo. Como tu oído nunca puede localizar exactamente de dónde viene la voz, se rinde y dice, ah, es muy ancha. Ya. O sea, es como de este vuelo. No, por eso no lo ubico. Y este truco del efecto has que me pregunta Pablo lo pueden usar para ensanchar eh, elementos. Para que funcione tiene que ser un delay dinámico. No vayan a dejar un efecto has fijo, ¿no? Porque entonces nada más debe escuchar de un lado. O sea, tiene que estar variando todo el tiempo el tiempo este, de delay de un lado y de otro. También les presumimos que el reverb también es delay. Y eso es más fácil de entender. Cuando uno está en un cuarto... Hay reflejos, ¿no? O sea, en todo cuarto en el que estés hay reflejos. El reflejo de la pared de enfrente, de la pared de atrás, del techo, del suelo, de la pared de la derecha y de la pared de la izquierda, ¿no? Dado que estás en una prisma rectangular. Si estás en un cuarto más complejo, pues se vuelve todavía más complicado. Tengo aquí seis reflejos, ¿no? Que igual hice con DILET. Lo único que hice fue retrasar mi voz en uno 20 milisegundos, 23 milisegundos. 20 milisegundos otra vez porque dije, ¿por qué no pueden estar dos paredes a la misma distancia de ti? 30 milisegundos, 34 milisegundos, 37 milisegundos y... Ay, espérenme, este todavía no. 37 milisegundos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tratando de imitar este, eh, los reflejos de las paredes. No, o sea, como cuánto, ¿cuántos milisegundos tarda en pegar mi voz con la pared y regresar? Y el efecto es realmente reverboso. Vamos a desmutear esto. Notan como parece que mi voz está en un cuarto. Vamos a hacerlo con algo más divertido. Se lo voy a poner una guitarra. Vamos a ponerle esto a una guitarra y... Ay, está paneado a la izquierda. Ahí está la guitarra original. Y los reflejos de un cuarto. Seis delays hacen un cuarto. Seis superficies en las cuales chocar. Esto no es nada nuevo. Esto es algo que describió este Manfred Schroeder. Ok, eh, no sé alemán. Mi primo sí sabe. Espero estar diciendo Schroeder. Schroeder. Tortugas ninja. <laughs> sí, fue el malo de las tortugas ninja el que lo diseñó. Pero, anyway, lo que hizo Manfred Schroeder fue diseñar un sistema. De retrasos, de delay, o sea, hacer lo que me acaban de ver hacer en Logic, seis reflejos, pero mucho más caótico. O sea, que sean reflejos por todos lados y, y de maneras este, ultra caóticas. Eso lo programé también en este. Igual lo programé acá. Y dado que lo, en Logic me habría tardado un buen, pero con código me tardo nada en hacer esto, programé un delay que hace un montón de repeticiones por todos lados muy rápido. Y el resultado es este siguiente reverb. Entonces, suena, la neta suena a reverb chafa que te encontrarías en tu casio de 1987. Pero recuerden que este es un diseño muy rudimentario de reverb digital hecho con base en delays. Lo que están escuchando aquí es un montón de delays caóticamente seleccionados para repetirse una y otra y otra y otra y otra vez hasta generar un sonido que imita el sonido de un cuarto. <tose> 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 Chicos, les dije que la Nicademia de hoy era mucha magia negra, definitivamente mucha teoría, pero créanme, el delay lo hace todo. <coughs> Voy a pasar a la última sección de esto, que es donde les digo hey, y esto cómo lo aplicas a tu producción musical. Qué padre saber la teoría, pero cómo lo hago sonar chido, no? Entonces ya en esta última sección, antes de que pasemos a nuestra entrevista de hoy, este les voy a mostrar cómo podrías usar esto uh, en la vida real, no? Por cierto, si por ahí están Suelig y Shines, les debo su nombre con un efecto. Sí, exacto. Así que Suelig, no sé si quieres que te haga voz de alien, voz de diablo, eh, reverb épico, no sé, tú escoge. Ah, también te puede hacer voz de ardilla, no sé, lo que gustes. Este, entonces don't save bacán. ¿Qué onda, Suelig? ¿Qué efecto escoges? Mientras vamos viendo el chat también. Por favor. Es raro que me lloren los ojos por escuchar eso. <laughs> ¡Wow! Nunca había visto esa respuesta al, al efecto Has. si les soy completamente honesto. Uh. Eh, eh, chale, no quiero decir que sí, pero igual y sí, aunque. Pues mira, la, los oídos y los ojos están conectados, entonces pues también no me, no me sorprendería, ¿no? <laughs> si sí, visita tu doctor. Eh, efecto Haas para otros lugares. Schroder. 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 Ay, no sé, no sé hablar alemán. Mientras no peleaba con los tortugas Ninja estaba haciendo sistemas de retraso. <laughs> delay delay va. Va, te sorprenderé. Zuelig, ahí te va. Te voy a dar mi efecto favorito. Zuelig. Zuelig. <laughs> Muchas gracias por suscribirte, Zuelig. Esto es la Nicademia para ti. After Hell. Chido. Muy bien. Ahí está. Espero que estés feliz. Con eso, este. <laughs> y con mucho gusto te hacemos perfecto. Bien, recuerden todos los que se suscriban, digo su voz con algún efecto. Y también ahorita les platico el sistema de mentorships por si quieren más ayuda de mi parte. Bien, uh, aplicado al mundo real, <laughs> dije ya grabé mi voz. Voy a hacerlo algo más sofisticado. Ay, espérenme. No, si estoy sonando aquí. Más bien no puse esto. Oh uh oh. Creo que. Ahí está. Perfecto. No lo van a creer. Pero este es mi mismo... Ah. Le puse muchos más efectos encima. Pero en efecto... Es mi mismo sample de... Ah, ¿No? Todo transpuesto. Lo que hice con DELETE fue darle un poquito de chorus, con Delay, Cam. Y le apliqué el efecto Has para que sea difícil de localizar. Fíjense, aquí está el efecto Has. Y cuando metió el efecto Has, aquí, uy, se vuelve, esto es para los que están en audífonos, se vuelve un poquito más angosto. Vamos a subirle un tantito más. Pongo el efecto has. Lo quito. Es sutil. Notan que cuando pongo el efecto has se vuelve súper ancho. O sea, súper como a los lados, ¿no? Para eso sirve. Para hacer que las cosas se oigan súper anchas. Y le da un efecto bastante como de está muy lejos y muy a los lados dentro del resto de la canción. ¿Va? Esto es el tema de despedida de la nicademia. Ven como esas voces están en el fondo. Ahí está aislado. Muy bien chicos, eso finaliza la explicación. Técnica del día de hoy. La verdad se me hizo una pregunta muy interesante y sé que hoy vimos muchos temas muy pesados, mucha teoría, mucho en qué pensar. Siempre recuerden, porfa, que si requieren más ayuda a más detalle para que les enseñe cualquiera de los temas de la academia, ofrezco mentorships. Básicamente me puedes tener como servicio de suscripción, como plugin en tu computadora en el cual te ayudo una o dos veces a la semana con el proyecto que tú quieras. No importa si estás, no sé, componiendo una canción o haciendo tu rig para este, tocar en vivo o si está, necesitas ayuda con la producción vocal o quieres programar tus propios plugins o estás haciendo una librería de samples o tus propios beats o nada más necesitas ayuda para decidir qué haces con tu carrera. Si estudias una maestría, para todo eso te ayudo. ¿okay? Aquí están los precios en la pantalla. Me pueden contratar mensualmente. Por supuesto que hago descuentos para las personas que tienen membresías extendidas y sepan que me pueden ver una o dos semanas una o dos veces a la semana o incluso contratarme para una sesión única. Entonces, con todo gusto los ayudo con lo que sea que necesiten este, de producción musical. En respuesta a la pregunta de Ricky Reyes, ¿cuántas horas es una sesión? Una hora. Entonces, es una hora, este, es una sesión en el plan de 3.500 pesos mexicanos al mes. Este, son dos sesiones semanales. O sea, te veo una hora un día, otra hora otro día o si quieres las dos horas seguidas un solo día, como tú prefieras. Claro que sí enseño sound design, es uno de mis temas favoritos. Sé todo sobre la síntesis que quieras saber, sustractiva, aditiva, granular, diseño sonoro y todavía cosas más oscuras como la síntesis por escaneo y por fase, lo que sea que necesites de manipulación digital. Todo, básicamente sí, ¿no? Este, un saludo a Meli, que va llegando tarde, pero llegó. Este, ah, por cierto, Ricky, contáctanos este, eh, a, a la producción de la Nicademia. Este tenemos un correo en Twitch donde nos puedes contactar si lo necesitas. Y también eh, nos comunicamos por Reddit, también si gustas. Va este, como tú prefieras. Muy bien. Ok, chicos. Um, pasemos a la entrevista del día de hoy. Eh, lo voy introduciendo, voy abriendo mi Zoom y todo, dejen, voy cerrando todo esto. Para eso de liberar el CPU, ¿no? Que es importante. Nada, ¿eh? Va, que va, perfecto. Muchas gracias, Goro. Este. Vamos, eh, viendo esto que es importante liberar el CPU, la persona que les voy a presentar el día de hoy también es un gran, gran amigo mío, es una persona con la que tengo una excelente historia, es mi, mi mejor amigo colombiano, este, Iván Carrero, ¿no? Iván tiene su este, propia compañía de marketing, publicidad. Eh, música de stock, música al, a la carta básicamente, ¿no? Y la verdad lo quería invitar porque neta él es un caso súper inspirador de lo que es formar una compañía dentro de la industria de la música que se vuelva bastante exitosa. Eh, Iván llegó ya al punto del día de hoy en el que tiene empleados a su cargo, ¿no? O sea, todo en una compañía que se le ocurrió cuando él tenía como 23, 24 años, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso de mi amigo y me encantaría presentárselos dejen quito mi cámara del zoom acá hoy oh, también es muy importante hidratarse especialmente en estos días de calor y aquí voy a esperar ahí van un tantito no este muy bien gracias también a todos los suscriptores que, que este que nos han estado eh, dando sub especialmente a sueli que le gustó su eh, efecto de voz Ok, muy bien. está. Admitimos a ah, las dos cuentas de Iván. Oh, ¿Cómo me gustaría que esto fuera como un talk show para que le aplaudieran todos cuando entré? <laughs> Amigo. ¿Cómo estás, bro? Ah, creo... Ay, perdón. Estás en mute porque esto es una cuenta de profesor, entonces <laughs> automáticamente estás en mute. Te voy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Iván? Ah, súper, súper. Qué gusto verte, hermano. No lo escuchamos, hermano. Ah, perdón, perdón. Tengo que mover una cosita para que te escuchen a ti. Ahí está. Listo. Ya, ya te escucha todo el mundo. ¿Cómo estás, Iván? Hola. Yo también acá muevo cosas. <risa> Excelente. <risa> El doble, doble. stream. es un poco loco. Esta es, el, esta es la primera entrevista en la cual tenemos doble stream. O sea, Iván también está haciendo stream de la entrevista que le estamos haciendo. Entonces es pura streameadera aquí, técnicamente. Es una locura. Uh -huh. Iván, bienvenido seas a la Nicademia. Les platico a todos un poquito, les estaba platicando a todos un poquito de ti, de lo exitosa que, que es tu compañía, de lo inteligente que eres por irle a Mercedes en la Fórmula 1, definitivamente. Este <laughs> y del orgulloso que estoy de ti por el trayecto que has tenido, no? Este, les platico también que Iván es egresado de Berklee eh, College of Music, igual que un servidor. En realidad es ahí donde nos conocimos. Y posterior a Berklee, los dos este, estuvimos eh, viviendo un rato en Los Ángeles, donde seguimos como nuestras chocoaventuras, no? Este, pero por el momento quisiera preguntarte, Iván: o sea, tú eres el CEO, el manda más, el mero mero. De IC Studios en Bogotá, Colombia. ¿Qué hace tu compañía, mi hermano? Bueno, eh, no, pues chicos de Nicademia, les cuento rápidamente: nuestra empresa hace, hace muchas cosas, pero inicialmente, eh, toda nación que queremos o lo que estamos haciendo es volver el entretenimiento, volverlo parte de, de, de marketing y, y unir las emociones de nuestros clientes a través de, 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 pues, de generar. Contenido que les llegue realmente y pues que les pueda mover fibras a las personas. Esto, esto ha tenido una vuelta un poco loca, pasamos de ser post-productora, productora, eh, agencia, y bueno, en fin, eso es lo prácticamente lo que hacemos. Y en pocas palabras, buscamos, eh, pues para nuestros clientes, porque hay dos, do, do, dos lados de la balanza. Para nuestros clientes, buscamos llegarle a, a sus audiencias efectivas, porque pues digamos, tú te vas a comprar, no sé, un, una guitarra, pues no le vas a llegar a alguien que le interese los zapatos. ¿sí? Entonces, claro. Pues, entonces, pues ya es, O sea, pues, básicamente tú combinas todo, o sea, tú sabes, aparte de ser músico, también sabes de marketing y también sabes de postproducción de videos suficiente como para hacer campañas publicitarias de larguísimo alcance, ¿no? Exacto, sí. Y pues lo, lo, lo que hacemos al final del día es con, conectar, pues, en todas estas audiencias con, con el cliente. Y a través de muchas técnicas y muchas cosas intentamos llegar a lo que realmente las personas eh, quieren saber, que no, que no se les dice. Si me hago entender, es, es, es un poco extraño el, el concepto, pero es como si yo te pregunto eh, en, un, en, en una encuesta, Nico, ¿te gusta eh, la pizza y tú vas a decir, sí, <laughs> si <me hago ríe> entender, sí claro. pero si te conozco de fondo y tú me dices, no, venga, es que a mí no me gusta la piña, la pizza me sabe a mierda. Entonces, simplemente... <laughs> Es distinto. Entonces tú hablas desde el punto donde sabes que la piña te sabe. Digo que la pizza, pues no, no, no importa y pues tienes que darle la vuelta y hablarle de realmente desde donde quiere, desde eh, de, de donde va a mover a la persona. Si ¿sí me hago entender. Claro, sí, no, Entonces, por supuesto. Oye, oye, y, y poniéndonos francos aquí, o sea, tú y yo estudiamos música. Tú y yo estudiamos para ser músicos y tú me estás hablando mucho de marketing, de publicidad, de todo esto. ¿Cómo llegaste aquí y por qué llegaste aquí, <laughs> básicamente? ¿Y por qué te veo tan feliz al respecto? No, pues, bro, pues primero, pues porque estudiamos música, obviamente. Ajá. Todavía hago mucha música, solamente pues que ya no la hago en, en, pues, con artistas ni nada por el estilo, pero la hacemos para casi todas las campañas. Entonces, de hecho, hago más música que lo que hacía con los artistas. Y eh, bueno, eso, y bueno. ¿Cuál fue la pregunta, bro? Pero, Mira, la verdadera pregunta, pregunta que sé que, que tienen los NICADETES. <laughs> qué bueno, qué bueno. La verdad, no te preocupes. Mira, la verdadera pregunta que sé que tienen los NICADETES y que sé que se están preguntando varios ahorita es: Seguro te cambiaste por el dinero, ¿verdad? Seguro ahora eres rico y por eso lo hiciste. No, 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 bro. No, pero la, la verdad, pues tú sabes, cuando, cuando vivimos en Los Ángeles, pues estábamos trabajando solamente en música y se podía trabajar en música. Claro. Y pues yo tomé todos los ahorros que logré hacer en Los Ángeles y con la ayuda de mis papás y monté un estudio de grabación en, en Colombia. La idea era seguir haciendo música. Claro. Pero pues Latinoamérica es mucho más difícil y, y pues no, no, no culpa a los artistas pues que no puedan pagar. Simplemente es más difícil conseguir pues plata para... Es un servicio muy caro. Es, es caro. Entonces pues ya metidos en gastos, ¿sí ¿me entiendes? Yo ya con un estudio había comprado oficina. Uh. pagando pues servicios, pues tuvimos que comenzar a darle la vuelta y la vuelta fue hacer postproducción de audio para, para agencias de publicidad. Entonces okay. pues ahí fue donde comenzó, pero arrancamos haciendo postproducción de audio para, pues, para comerciales, para películas, bueno, para todo este tipo de cosas y desde ahí arrancó el tema. Lo que pasa es que el resto fue llegando por añadidura, como que... Y arrancó eh, muy bien, ¿no? O sea, tú ahorita literal tienes empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados tienes, mi hermano? Eh, somos ocho en la empresa, cuatro por outsourcing, es decir, somos doce, ya somos doce, que es un medio loco. Y bueno, y tenemos pues gente que siempre ha estado como proveedores ayudándonos que me imagino que serán como unos seis, unos ocho. Y, y contratas de todo, o sea, obviamente tú eres músico, me imagino que también has contratado a otros músicos, a gente de video, has contratado sí. contadores y hasta programadores, contratas, ¿no? Sí, es, es raro, igual hay, hay algo que nos diferencia realmente y es que nosotros no vamos. A ver, después de, de, de haber estado en Berkeley, tú que lo sabes, igual que yo, cuando cuando uno está en Berkeley, pues te suben el el, el el ego sí, y bien no cañón. sale y te das cuenta que realmente tu ego vale tres y realmente lo que importa es lo que tú haces y lo que, lo que funciona. Entonces, digamos que ahí cambia un poco lo que en cuanto a contratación, porque tenemos muchos perfiles y es un poco extraño. Okay. Tenemos publicistas de universidades buenas, tenemos eh, nuestro diseñador de arte que es un duro que hace 3D y rotoscopias y todos estos temas locos. Es de una universidad modesta, digamos, lo que es la universidad militar. Tenemos otra chica la militar, tenemos a alguien de que estudió en la Universidad de Palermo. Pero si ¿sí me entiendes, es, es el espectro completo entre tener personas que estudiaron en super universidades y personas que son muy normales. Pero es que el, el equipo realmente lo que hace, lo, lo hace cada persona. Eso, eso es lo, lo, lo bueno. ¿sí me entiendes, Si alguien es bueno. Funciona para ICE Studios, ¿sí me hago entender? No, sí, claro, que, claro que sí, o sea, y ahora sí que pues, es un panel turbodiverso, ¿no? Es, y, y, sí, exacto, y es, y es un poco extraño, pues, porque en nuestros países, sobre todo, pues tú sabes, Nico, que pues, hay una burocracia y, pues, sobre todo, si saliste, no sé, del Tec de Monterrey te vas a ir para un lado, para el otro, pero eh, realmente, pues, no sé si fue por, por haber vivido en, en, en la ley o, bueno, o por Berkeley que me cambió el chip y realmente. Y hablando de, este, pues sí, o sea, tú y yo teníamos esa esperanza en Los Ángeles de trabajar en un estudio y que se fuera el resto de nuestra vida, haciendo asistentes de productores, y luego el productor o el ingeniero de casa y así, ¿no? Pero creo que tú y yo entendimos que la verdad, la, la realidad de trabajar en esto es otra, ¿no? O sea, me, me acuerdo que Iván y yo, Nicadetes, fuimos roommates. En realidad. Si Iván no me hubiera literal dado chance de vivir en su casa tres meses, no creo que yo estaría aquí haciendo la Nicademia. Estaría en algún callejón de Los Ángeles pepenando la vida, ¿no? Pero neta, o sea, Iván, le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí. Pero me acuerdo todavía más de que en esa época tú y yo teníamos esta ambición juntos, ¿no? O sea, como de, ay, de, me acuerdo que tú te fuiste a Westwood, que son estudios gigantescos en Los Ángeles. Y en realidad acabaste decepcionado, ¿no? Un tantito decepcionado de Westwood. Sí, yo, pues, ¿te acuerdas? Yo, yo fui eh, asistente, bueno, fui runner y después asistente ingeniero en, en Westlake. Westlake. Ah, que, pues, Westlake, ahí fue donde Westlake, grabaron perdón. Todos, los, todos los álbumes de Michael Jackson. Y bueno, al final del día, es chistoso porque yo me acuerdo que les contaba la historia apenas arranqué acá a, a, a mis clientes y ninguno me creía, pues, un chino de 23 años. Entonces, <laughs> creían que les estaba inventando la historia, pero. <laughs> La, la, la realidad, Nico, me acuerdo mucho que tuvimos un, un, un Brighter Session con Nas, creo que era, y buquearon todo, todo Westlake, que son siete estudios gigantes, Damn. Y, y al final del día, pues, nos, nos tenían a todos un, un, como trabajando, obviamente, y pues, a ver, para los nicadetes cuando no están en un estudio, no es tan glamuroso como suena cuando un, yo, mejor dicho, yo lavaba baños, yo hacía café, y ciertos tipos de cosas. Y mentiras, no fue, no fue el de NASA, el de NASA estuvo bien. Me, fue para para, para Chris. Chris que, sí, para Chris Brown. Tuviste una sesión para Chris Brown, sí. Sí, me acuerdo. Y, total, me, lo que me pusieron a hacer fue a, a, a ir, conseguirles marihuana, conseguirles droga, bla bla bla, bla. Eh, y pues obviamente pues yo en mi estado migratorio yo decía ¿Cómo me cogen y me mandan sí, claro. a Colombia y no les importa, no les importa y bueno no sí. y bueno, no, bueno más o sea, hablar mal sí. de Chris Brown creo que pues ya es como pero decir no. el diablo es malo no o sea neta está que no pero eh. me me acuerdo mucho de esa plática y qué bueno que mencionas esa anécdota porque me acuerdo mucho de esa plática de sillón cuando regresaste a la casa ese día y sí me acuerdo que me dijiste así de dude o sea esto no es como lo que estábamos neteando yo, tú y yo, ¿no? Como, como decimos aquí en México, ¿no? Estamos tirando netas y, y tú me estás diciendo, dude, es que esto es ridículo, ya sabes. O sea, de, ¿dónde, ¿en qué materia en qué nos dijeron que, sabes, que íbamos a enfrentarnos con esto? Y, y no es lo que quieres. O sea, tú cuando tienes 23, 24 y quieres empezar tu carrera musical, pues lo que más quieres es decir, trabajé en un proyecto con una canción súper chida y con gente que es súper musicazos. No estar básicamente de runner, de mota, de, de alguien que la verdad ni siquiera sí. respetaba el estudio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, no, es que, es que era así, es que yo me acuerdo prácticamente, además que eran secciones súper largas, ¿te acuerdas? Yo trabajaba 76 horas seguidas y sí. esa, esa vez nunca tocaba la consola, nunca hicieron nada, simplemente era gente en fiesta pagando un resto de plata porque, pues, esos grandes estudios funcionan como un hotel y tienes el mejor servicio y. Y de los mejores equipos, pero es el mejor servicio y limpiando vómito en los halls, ¿no? Realmente ahí fue como definitivamente esto no está bien. Sí, no, y recuerdo que tú y yo sí tuvimos como esa, como esa plática existencial y me, me gustó, o sea, guardo muchas pláticas en mi cabeza y, y en ese sillón tuvimos varias, que me ayudaron la neta a mí mucho a definir qué quería hacer de mi vida, ¿sabes? Y yo no, dije... sí, o sí, sea, sigue, es, es, hace parte de la empresa, ¿sabes? Yeah, qué chido. Todavía está. <risa> <risa> y el refri. En ese sillón... Parte? Platicando contigo, yo me di cuenta de, dude, yo quiero estar entre gente chida. O sea, yo quiero estar entre gente que me haga sentir bien. No, no como estar, como tú dices, inflándole el ego a quién sabe quién, ¿no? O sea que, que pues igual ni se lo merece, ¿no? Fíjate, en el chat nos preguntan, Iván, ¿qué le diríamos a nuestro yo de Berkeley, ahora que ya estamos graduados y con carrera? Tu primero hermano. Uf. ¿O quieres que vaya yo primero? Yo... No, 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 yo, yo bueno. tengo claro que me diría, yo, le, yo me diría que no me creyera tanto el ego que te suben en Berkeley, realmente es una bobada, mejor dicho, con el tiempo después de Berkeley, yo obviamente sigo siendo músico y me encanta, eh, me di cuenta que hay cosas que el oído te lo da más que un Berkeley, así es sencillo. Sí, total. Entonces, y bajar, no sé, como que bajar el ego y realmente como... Trabajar duro, es lo que me diría a mí mismo. La experiencia mata a toda escuela, muy cañón. Digo, amo la escuela, la educación y todo en general, pero pues es que sí, la verdad, la experiencia es la experiencia, ¿no? Y creo que en lo particular, a mí me diría, dude, que seas músico no quiere decir que todo tu ingreso tiene que ser de hacer música. O sea, la música la haces porque la amas y te divierte y te apasiona. Pero honestamente, si ahorita vinieran y me dieran, me regalaran tres franquicias de McDonald's, créeme que no me molestaría ganar el dinero de tres franquicias de McDonald's. ¿Sabes? O sea... Bueno, me das descuentos, bro. <laughs> No, pues te regalo una. Este... Sí, no. O sea, y, y creo que esto es algo que tú has sabido manejar muy bien, ¿no? O sea, eh, yo a ti te veo hackeando el sistema. Porque platícanos, o sea, tú qué haces más que, o sea, en tu día a día, en tus proyectos personales, qué haces más que nada bien día. Ya de plano olvidaste la música y ya eres nada más publicista, ya nada más haces cosas de, de marketing. Ya no eres músico no, o qué? Ningún, no, 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 pues, a ver, hay, 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 hago do, do, dos lados con música todo el tiempo. Lo Ajá. primero es, pues, todos los proyectos, absolutamente todos nuestros proyectos, a excepción de uno o dos, tienen una base de música de stock que, que yo hice o los chicos en la empresa eh, o conocidos han hecho. Entonces, pues, por derecha, tú ya no produces un, un artista al mes, dos artistas al mes, sino llegó una época donde estábamos haciendo más o menos algo como tres canciones diarias, más o menos, porque yeah. pues teníamos que hacer eh, las canciones para los comerciales, que al final del día, obviamente, ya, ya llega la analogía a la, a la que yo di. Yo produje muchos artistas, ¿cierto? Y me oían muy pocas personas, pues lo que hacía, digamos, al final de, no sé, dos, tres meses te oían mil, mil personas. Sí. Ah, pues, más o menos. Con un comercial de televisión, pues, o con una campaña fuerte que hemos hecho, nos alcanzaron a ver 60 millones de personas, fácilmente. Se, wow, y, o sea, 60 Entonces, millones de personas escucharon tu canción exacto pero pues obviamente como es un comercial de televisión a él para bolas mejor dicho no va a salir premio al mejor a la, premio, a la mejor música de comercial de televisión pero lo que sí eh, está bueno es que pues obviamente tú aumentas el nivel de, 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 de canciones que tienes que hacer lo cual claro. te hace mucho más rápido y sí. te hace mucho pues vas cogiendo experiencia no y tú y yo que hemos sido y... productores de carrera sabemos que pues la verdad mira hacer una canción con un solo artista y negociar todas las cosas que uno tiene que negociar pues, pues sí es mucho más tardado que hacer tres canciones en un solo día. Tres canciones en un solo día a mí me suena así hyperspeed. Sí, pues sí, te, te, le coges el tiro. Haces <laughs> callo, sí, ¿no? Asume. Entonces, mira, yo digo que tú hackeaste el sistema porque, o sea, te gradúas de Berkeley. Como muchos de nosotros dicen, ah, quiero ser productor, quiero ser músico de lleno, no pones tu estudio, no sé qué. Bueno, primero fuimos a Los Ángeles y buscamos ese sueño. Después regresamos a nuestros países, ponemos el estudio, todo ese rollo. Y luego dijiste, no, ¿sabes qué? Creo que más bien el dinero está acá en publicidad, marketing y bla, bla. Y una vez que ya hiciste todo ese dinero de publicidad, marketing y todo ese rollo, ahora te dedicas a hacer música de stock. O sea, básicamente encontraste la manera de pagarte a ti mismo por hacer música todo el día. Exacto, sí, pues prácticamente eso es, si tú lo ves así, más o menos. Eh, y bueno, eh, ¿qué más te, te, te cuento, Nico? Y adicional a eso, pues nada, con, no sé cómo estuvo en México, creo que estuvo mucho más suave todo el tema de las cuarentenas y todo ese tema. <laughs> en Colombia fue una locura, eh, estuvimos encerrados como seis meses. ¿Te afectó mucho en tu una... negocio eso o no realmente? Sí, eh, sí, fuerte al comienzo. Uh -huh. Más o menos como hasta agosto, uy, yo no sabía, pues casi, casi estuve, estuvimos a punto de despedir personas, pero oh. afortunadamente todo lo logramos arreglar y antes crecimos. Pero pues bueno, no fue un tema directamente de nosotros, nuestros clientes estaban digitalizando, eso tomó tres meses, cuatro meses okay. y ahí estuvo el problema uy. por nuestro lado. Eh, pero bueno, como la pandemia estuvo tan fuerte en Colombia, pues nada, Nico nos tocó pues quedarnos acá todo el tiempo en la casa con mi esposa y con nuestro perrito. Y pues para no enloquecernos, alguien en la familia dijo, no, pues hagamos un show de talento. Entonces, <laughs> ok. No se imaginarán. Esa es una, una de idea todo. de tío o tía, la neta. Sí, mi tía <laughs> con toda. Y bueno, y con, con mi esposa hicimos una canción con, con video, la mandamos solamente por, diver por diversión nos quedó gustando y lo comenzamos a hacer también de parche tienes la rola aquí pues, que nos puedes compartir sí pero nada Nico eso... <laughs> da pena pues. yo no soy no soy cantante soy buen productor pero no soy cantante <laughs> Ok, entonces la, la hiciste con tu esposa no sí pues de de hecho déjame ver sí no y, y me acuerdo pena, hablando la de las pláticas de sillón Fíjense, sí. Iván, Iván, tú llevas cuatro años de casado, ¿no? Me platicaste. Sí. Cuatro años de casado y como diez con tu con, con tu actual pareja, o sea, con ahora tu esposa. Me acuerdo uh -huh. de una plática del sillón en Los Ángeles, en el que me dijo, Iván, ha sido, oye, Nico, ¿qué crees? Decía, que, me, ah, pues me contactó una amiga de la secundaria, ¿no? Que ya ven que nosotros en México decimos prepa, en, en Colombia se dice secundaria, ¿no? Este eh, colegio, ah, sí, cuenta pues del colegio, ¿no? Y anduvimos cuando éramos chiquitos y no sé qué, pues me volvió a contactar a ver qué estoy haciendo, ¿no? y yo, ah, pues qué chido, pues platica a ver a dónde llega. Corte a 10 años después y Meli es la esposa de Iván. <risa> <Sí>. <risa> me identifico bueno. cañón. Aquí en el chat tenemos a, a Meli, que es mi novia y que fue mi novia en el bueno, 2002 bueno. también, ¿no? Entonces, estos reencuentros se ponen buenos. Bueno. Pues mira, mi, ah, espérame, ¿cómo hago? Espera, ya dame un segundito, comparto sí, pantalla. Sí, sí, claro. Yo casi pongo la canción sin compartir la pantalla, bien, pues imagínate. En lo que pones la pantalla de plática, ¿no? si le pones, si le vas a Luis Hamilton, ¿verdad? Eh, y a Checo. Claro, obviamente. eso es todo. Muy bien. A Checo, obviamente Checo es como Juan Pablo Montoya ahorita. <risa> Explosión. <risa> Sí, esto, esto bueno, se ve altamente pandemioso. Sí, claro. Es más, mira, se llamaba pandemia. <laughs> Dios mío. Bueno, y lo pueden lo pueden ver. Lo mira, pueden se, ver. se nota que eres publicista porque le pusiste explosión y es una palabra atractiva. Cacha el ojo. Oye, se enloqueció mi computador. Ah, no, no te preocupes. Creo que estábamos viendo algo sumamente interesante. <laughs> bueno, eh... Pero sí, entonces pues lo comenzamos a hacer Entonces pues hacemos más música ahí los dos Y pues bueno, para los que Quieren ver un poquito de lo que hacemos En, en la empresa eh, Pues nada, esto es como un mini reel De lo que hacemos Ok Espérame Bueno, o sea, todas estas imágenes Todo esto es grabado por tu compañía, producido por tu compañía. Creo que no tenemos el audio, Iván, pero sí estamos viendo las imágenes. Ah, no tienen audio. No, sí, dale, no. perfecto. Espérame, yo le quito acá el audio porque yo sí lo estaba oyendo y no, no lo sabía. Ah, estaba va, no, ni... no te preocupes. Dale, pero sí, es más o menos esto, es lo que hacemos en, en, en producción. Pues que sí es ir grabar y bueno, en fin. Miren, básicamente, chicos, todo ad que les ha puesto YouTube en la vida pueden echarle la culpa a Iván, básicamente. No, <risa> <risa> bueno, miren, ahí, ahí vienen unos clientes que hemos tenido, pues hemos tenido muchísimos, entonces. Bueno, ¡Uy, hasta la voz! Ver. Sí, claro, ¿no? Ver. Mira, hicimos Shark Tank también. ¡Ah, y, la madre! El G, el difunto, el G. Sí, no, pues acá sigue, no sé si allá nos, no, nos siga, qué raro. Dejaron de hacer celulares, por lo que entiendo. Más ah, vea, pues, sí. en, en fin, todos sí, sí. son un resto de, de, de cosas que hemos hecho. Súper. Y, bueno, estoy en, en cuanto a, no sé, en cuanto a producción, pero pues como no nos quedamos solamente en eso, esto es lo que hacemos en postproducción. Espérame. Sí, hasta ratoscopía, ¿no? Que por lo que entiendo es súper complejo. Sí. Espérame, no entiendo este computador. Es que justo no estoy en el Mac, sino en un Windows. Y ah, no... ok, ok. Y se arruinó eh, todo. Sí. Bueno, no sé, está. No te preocupes, también si quieres podemos poner los este los links sin problema, ¿eh? Sí. Dale. Sí. No, no te Ey, estreses, si... mi hermano. Ya los puse. Ah, es más, nuestro productor Goro Uy. es tan efectivo que ya los puso. Wow. Ya se te estoqueó y hizo todo. Este. Tengo, tengo miedo. <laughs> no, pues sí, pues miren, chicos, o sea, me encantaría igual contarles varias anécdotas que tengo con Iván. Hay muchas muy buenas, especialmente cuando casi morimos en la carretera entre Las Vegas y, y Los Ángeles. ¿Quién iba a pensar que en pleno 2010 nevaría en la carretera entre Los Ángeles y Las Vegas? Ahora sabemos muy claramente es el calentamiento global, pero en ese entonces pues se nos hacía extremadamente raro de por qué demonios está nevando en esta parte de Estados Unidos. <laughs> es, sí, no, no, no. pues de, así. De... ¿ajá? ¿Dime? No, dime, 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 Iván. No, de hecho yo me acuerdo cuando tú estabas trabajando con Casey. Sí, sí que. Era... Ajá. No, era súper divertido. Yo me acuerdo como ir a estudios que no eran de la universidad. Era como ¿qué hace es? esta oh, sí. No, y aparte, ¿qué estudio tenía Casey, la neta? Era como una casa, estudio, templo, hippie, súper, este, logrado, lleno de paz y naturaleza. Es todo un Shangri-la, <laughs> el estudio de Casey, la neta. O sea, si, si te estás ahí y no encuentras la paz, es porque no tienes alma. No, este. Sí, es cierto. Pero pues está muy bueno, este. Me encantaría platicarles toda vi nuestra vida en Los Ángeles, pero eso será para otra Nicademia, Iván, te quiero agradecer mucho el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Porfa, este sigan las redes de Ice Studios. Porfa, sigan el ejemplo de Iván, ¿no? O sea, a mí Iván se me hace un increíble ejemplo de lo que es dejar tu ego a un lado, como él mismo dice, y pues básicamente saber hacer dinero para poder lograr hacer todo el tiempo lo que te gusta, ¿no? Principalmente tener un perro, estar casado y hacer música todos los, eh, todos los días de tu vida, ¿no? So, Iván, déjame expresarte lo orgulloso que estoy de poder llamarte mi amigo y agradecerte gracias, muchísimo Bob. el tiempo que pasaste conmigo y con los nicadetes. Menos nicadetes, gracias. Nicadetes, <risa> <risa> Nico. <risa> no, <hombre>. <risa> ya <risa> sé, todos Nicalgo aquí. <laughs> sí. Pero bueno, mi hermano, pues te mandamos un saludote, un abrazote a ti, a Meli y a tu perrito. Hasta Bogotá, y pues cuando quieras estás invitadísimo aquí en la Nicademia, lo que necesites de nosotros lo tienes. ¿Ah? Dale, bro. Lo mismo por acá, cuando quieran algo en Bogotá, aquí estamos. Ah, vale, que estés muy bien, Iván. Nos vemos, bro. Dale. Chido. chao bro. Bye, bye. Muy bien, pues ese fue Iván Carrero, Nicadetes. Ah, wow. No, neta, estoy muy orgulloso de Iván. O sea,. Realmente es, es la persona más gentil del mundo también, es una persona súper buena onda. Uh, me acuerdo cuando nos vino a visitar a su papá, no teníamos tazas en las cuales tomar café y tomamos café en como tazoncitos de, de cereal, lo cual fue hermoso y su papá es como el doble de lindo que él y ya de entrada son muy buenas personas. ¿no? Entonces, va más hacia el punto de lo que quisiera establecer con la reflexión del día de hoy. Goro, porfa, llévame al jardín Zen para la reflexión del día de hoy. Muy bien. Chicos, hoy les presenté a una persona que demuestra que, o sea, no tienes que ser como que el que más, ¿no? Vivimos en una muy fea época en la que todo el mundo tiene que ser mejor que el otro, todo el mundo tiene que eh, demostrar que está por encima del otro todo el tiempo. Y creo que las palabras de Iván y la carrera y la, la, la manera de ser de Iván nos demuestra algo que aprendí muy valioso en Los Ángeles. No tienes que ser mala onda para ser exitoso en la vida. No tienes que ser un ególatra para ser exitoso en la vida. No tienes que ser arrogante para ser exitoso en la vida. Hay muchas personas que sí lo son y de todas maneras son exitosos en la vida. También la vida no te debe nada, así que a veces es como una lotería. Pero básicamente gente como Casey, mi primer mentor, gente como Iván nos demuestran que una buena actitud, el ser gentiles con las personas, el ser amables, realmente sí te pueden llevar muy lejos en varios aspectos de tu vida. O sea, yo considero a Iván una persona muy lograda, no nada más eh, monetariamente, sino también en el lugar en el que está en su vida, ¿no? Y lo que más quiero para todos los Nicadetes, para todos los que nos están viendo, es esa paz. Esa paz de poder decir yo trabajé esto, yo construí esto y esta cosa que me pasé construyendo por años y años ahora me mantiene a mí, no mi compañía me mantiene a mí, mi esfuerzo me mantiene a mí, mi gentileza me mantuvo a mí, mi amabilidad me mantuvo a mí, ¿no? Entonces, me gustaría dejarlos hoy ni cadetes con eso, o sea, si te la pasas siendo amable con los demás, gentil con los demás, claro, dentro de los límites apropiados, por supuesto. Pero si siempre buscas dar ese extra por los demás, los demás te van a empezar a ver como una persona completamente confiable, como una persona por la cual vale la pena eh, estar. ¿no? Entonces, hagan relaciones significativas de sus vidas. Créanme que no tienen idea cómo les pueden repercutir en el futuro. El hecho de que Iván y yo nos llevamos tan bello en Berkeley llevó a que él me abriera las puertas de su casa y yo pudiera sobrevivir en Los Ángeles. Y el hecho de que él me dejara vivir en su casa en Los Ángeles... Ahora él sabe que tiene un amigo en México súper incondicional que estaría ahí para él, necesite lo que necesite. Entonces, me voy con muy buen sabor de boca con este gran amigo que tengo a la distancia y espero que ustedes también reflexionen sobre quiénes son sus verdaderos amigos y qué han hecho esta semana por ellos, ¿no? Que les repercute en la vida. Chicos, última checada al chatillo. Sí, eso es todo por hoy. No le hagas, no quiero un reencuentro con mi novia del 2002. <laughs> Pobre Alexi. Sí. Eh, les dejamos los reels de producción de Ice Studios en el chat y por favor si quieren mentorías personales conmigo con todo gusto se las puedo ofrecer eh, mándenos un correo a eh, el contacto que tenemos en nuestra página de Twitch métanse a nuestro Discord ahora ya también estamos en Reddit y próximamente vamos a estar en TikTok y en YouTube ya subí todos los bots a YouTube ya solo nos faltan algunos detallitos para ajustarlo por lo pronto me despido, Nicadetes. Muchas gracias, Sueli. Muchas gracias, Lisa Coconita, nuestra este, productora. Muchas gracias, Goro, como todas las semanas. Se rifan. Este... Lilia, claro que tienes talento para muchísimo. Por supuesto que, que hay algo que no estás viendo en ti. Todos tenemos esa joya, todos tenemos nuestro propio estilo de carisma. Es como me gusta decirlo. Seas alguien como, como Michael Stipe de REM o seas alguien como Mika. Todos tienen su diferente estilo de carisma y estoy seguro que tú también la tienes. Un abrazo de Amaro, un abrazo a Meli, bueno, un beso a Meli. Este, muchas gracias a todos y los veo la próxima semana. Yo me despido. Chicos, go have some fun. Nos vemos. Un beso, Ricardo. Ven y te doy un besote. ¿Eh? Bueno, bienvenidos al show PostLan Academia, en donde el Goro abre su micrófono y dice tonterías. <laughs> ya saben. Eh, no tengo nada que anunciarles esta semana. El, el próximo martes hay nuevo nerdúo. Síganme en mi podcast en YouTube. Muchas gracias. También, eh, ya saben, todos los sábados. Y sigan nuestra, nuestra página de Instagram de La Nicademia. Hemos estado subiendo, eh, bueno, haciendo pruebas, pero vamos a estar subiendo ahí contenido de, que tal vez les pueda interesar. Igual sobre temas de audio, pequeños pedacitos de información que quizás no sabían antes. Así que es una buena, un, una buena página de Instagram para seguir. Pero bueno, gracias por estar esta semana, amigos. Adiós.